De manera, queridos amigos, que siguiendo con mi relato anterior, el de mi anterior vídeo a este, sobre la conspiración del ojo negro, el ojo morado o el ojo magullado, que venimos viendo desde hace mucho tiempo en personajes influyentes, populares y demás fauna pública con poder o aspirantes a más poder, de lo que se trata es que el mensaje del ojo negro en este caso, pero hay bastantes más, puedan ser recibidos por quienes lo puedan leer correctamente y pasarán completamente desapercibidos para quien no tenga esas referencias en su conocimiento. Sin embargo, como vimos también en el vídeo anterior, y ya refiriéndome a mensajes ocultos y públicos de monarcas que no aparecen con el ojo morado, pero sí con alguno de sus miembros lastimado, como ocurría con Carlos de Inglaterra, entonces príncipe en 2001, y más recientemente con el monarca español Felipe VI, cuando aparecía con su mano lastimada y con una férula, antes solamente con una venda o con un vendaje. Pues resulta que el primero, el de Inglaterra, aparecía así en 2001 y todo el mundo sabe qué ocurrió en 2001, el 11 de septiembre. Y en el caso del monarca español, su mensaje oculto de la mano lastimada se lanzaba, porque así aparecía públicamente, el 8 de octubre. El 25 de octubre se entregaban los premios Princesa de Asturias. Y el 31, la heredera Leonor cumplía su mayoría de edad. Así que podría ser que Felipe VI lanzase un mensaje público a los que lo pudieran leer, recibir con el significado correspondiente. Y de ser así, ¿qué clase de mensaje sería? La verdad, queridos amigos, es que estamos en el terreno de las especulaciones y de las llamadas conspiraciones. Pero también es verdad que uniendo puntos o atando cabos, al tratarse de algo oculto, esotérico y simbólico, todo esto nos obliga a buscar su correspondiente relato histórico y o el uso que de lo histórico se hace repetidamente entre determinados grupos. Y los grupos de poder, todos ellos realizan determinados rituales donde, además, el culto a los dioses antiguos, paganos e incluso, algunos dicen, que a entidades reptilianas y también al innombrable perejil de todas las salsas, el diablo o Satanás, es invitado de lujo en todos ellos. Como digo, estos grupos secretos y discretos, como la masonería, en todas sus modalidades y rangos, se sirven de rituales y de ofrendas. Este tema, queridos amigos, no es sencillo ni fácilmente transitable, pero creo que la sociedad normal de hoy, normal y corriente, está siendo arrastrada a verlo como completamente normal, es más, como deseable. Y cada vez más se les invita a los miembros de la sociedad normal y corriente a participar a modo de club selecto, a modo de elegidos, a modo de ofrecerles su entrada en ese grupo a cambio de algo. Y de esta manera el grupo se asegura que sus órdenes, las del grupo, cualesquiera que éstas sean, van a ser acatadas. Y de esta manera cumplidos sus objetivos. Una vez más, recordarles, queridos amigos, que el mal siempre va disfrazado del bien. De manera que no sería, en principio, muy facilito esquivar la trampa. Pero también les digo que los frenéticamente ambiciosos, los ególatras y los narcisistas que ya han mutado a psicópatas, se van a poner a la cola de todos estos grupos para recibir dicha invitación. Aquí tenemos que darnos cuenta de que cada estrato social
con influencia en otros, mantiene las diferencias sociales y de poder en esa pirámide que tan claramente lo describe. Y no es lo mismo pertenecer a la realeza que a la industria musical, esta última en poder de los primeros, porque todo, todo está en poder de esa cúpula. Y los secretos de la cúpula no se comparten con nadie que no pertenezca a la cúpula. Sin embargo, esa cúpula necesita de las demás capas por debajo para seguir donde están. No dejan entrar a nadie, aunque lo parezca, porque solo los usan, les agasajan y les agradecen, pero siempre les exigen más porque la cúpula necesita más. Ya saben, Satanás nunca está conforme. Una vez que caíste en sus trampas, nunca te dejará ir. El mal, príncipe de la mentira, sabe que le vas a complacer siempre para recibir más. Y esa es la trampa más evidente.